Continuamos con la temporada expositiva en el CN Foto y hoy presentamos una nueva propuesta expositiva atrevida, fresca y para mí como concejala de Cultura una propuesta muy importante y que significa dar un paso más en el objetivo de los retos que asumí cuando asumí me puse al frente de este área y que es la promoción de los jóvenes artistas en sus diferentes disciplinas. Y también en ese reto de que en Torrelavega, en los espacios expositivos que tenemos, tanto en el CN Foto como en la Sala Mauro Muriedas como en el Teatro Municipal, fuesen un escaparate perfecto para dar a conocer su trabajo y que tuvieran el protagonismo que se merecen como presente, como artistas del presente, pero también como artistas del futuro de nuestra cultura. Y en este caso ha sido el CN Foto el lugar elegido para esta exposición colectiva de siete jóvenes artistas. Aquí tenemos hoy a uno de ellos, a Jesús B. Pérez Cardín, y también al comisario de la exposición, como no, a Jesús Alberto Pérez Castaños, que como siempre con su profesionalidad pues nos ofrece esta exposición de calidad. Y como decía, en el CN Foto vamos a ver esta exposición de siete artistas colectivos de diferentes disciplinas y que nos van a hacer una propuesta estética nueva. También señalar la relación tan estrecha que hay en esta exposición entre el arte y la música, porque muchos de los artistas que van a exponer aquí también son miembros de grupos musicales. En este caso, Jesús es miembro del grupo Los Derrumbes. Y también otros de los artistas también forman parte de grupos de la actualidad. Y también pues es una oportunidad para conocer la realidad plástica contemporánea, que está lejos de los convencionalismos y que van a ofrecer al espectador unos trabajos creativos y abiertos a la percepción y a una interpretación subjetiva y abierta. Los artistas que van a participar son Bruno Chaita, Jesús Pérez Cardín, Fernando Navarro, Rafael San Emeterio, Vicky Quilander, Adrián Alegre y Enrique Ortiz. Yo creo que luego Jesús nos va a poder comentar algo más individualmente de cada uno de ellos, pero bueno, decir que son jóvenes artistas que están trabajando en explorando nuevas percepciones estéticas y además entendemos que nos va a permitir adentrarnos en la expresión plástica más contemporánea y a conocer cuáles son las inquietudes culturales de los jóvenes urbanos. Y decir que bueno, pues que además en la inauguración, que va a ser el día 5 a las 8 de la tarde, vamos a contar con una actuación musical del grupo Drive Sessions, que nos va a acompañar con sugerentes composiciones sonoras también ese día de la inauguración. Y, por supuesto, animar a todo el mundo a que se acerque al CN Foto del 5 de febrero al 1 de marzo para poder disfrutar de esta propuesta cultural que, como decía, es una apuesta de esta concejalía por el apoyo a los jóvenes artistas, también haciendo el sano ejercicio y sin olvidar el reconocer trayectorias, como por ejemplo hemos hecho con Julio Sánchez al concederle la medalla de oro y por supuesto también con otra exposición que tenemos en la exposición en la Sala Mauro Muriedas, que tenemos también una exposición de Pedro Sobrado y como también un pequeño reconocimiento a toda su trayectoria pictórica. Su sensibilidad hacia las nuevas trayectorias estéticas que se están haciendo en Cantabria. A requerimiento de ella hemos organizado esta exposición en la que siete artistas de Cantabria que trabajan y viven en Cantabria y son de Cantabria, pues están realizando innovadores lenguajes estéticos. Lo más interesante de todos ellos es que cada uno de ellos, cada uno en su parcela, hay dos fotógrafos y hay cinco pintores, han desarrollado una estética realmente vanguardista, una estética contraria incluso a los gustos actuales respecto del arte contemporáneo tan mediatizado por la especulación o incluso por unas ideas de un conceptualismo a veces excesivamente estéril. Sin embargo, estos son artistas
que buscan la provocación, que buscan la ironía, que buscan el sarcasmo, son gente joven y Juncal ha mencionado su vinculación con la música. Tres de ellos pertenecen a grupos musicales, los Derrumbes, Noesis y Loopers. Y además el día de la inauguración va a haber una actuación musical de Driver Session, otro grupo musical que hace música contemporánea, envolvente, una música mágica que hace que aquellos que perciban este tipo de sonoridades comprueben cómo existe una maravillosa playa de creadores en Cantabria en todos los ámbitos. Siete artistas que van a ocupar los espacios del Cenefoto de Torrelavega y cada uno de ellos en una de las salas van a convertirse, es una colectiva, pero se va a convertir en una individual. Cada uno van a enseñar en su propio espacio cuál es el lenguaje les pertenece a cada uno de ellos, pero también es el lenguaje común que he mencionado antes, la ironía, el sarcasmo, incluso un acto de rebeldía. Son muy buenos, lo digo yo como comisario, los he escogido uno a uno, he seguido sus trayectorias, algunos de ellos incluso están trabajando en Londres, como es el caso de Adrián Alegre, que viene, es profesor para la exposición, otros, por ejemplo, como Jesús Pérez Cardín, al que está aquí delante y que me gustaría que le hicierais alguna pregunta, porque probablemente es uno de los fotógrafos más interesantes que hay en Cantabria, con un lenguaje expresivo realmente único y además de una particularidad realmente destacable, que es la consideración de la fotografía como un acto lúdico, escenográfico y sobre todo casi cinematográfico. Le quería decir y quería mencionar que cada uno de estos artistas llevan una trayectoria personal realmente singular. Varios de ellos se han expuesto en ferias internacionales como es la Feria de Arco, incluso la Feria de Arte de Santander. Alguno de ellos, como Fernando Navarro, tiene una trayectoria muy consolidada. Su obra es provocadora, incluso a veces cruel, o en el caso de Enrique Ortiz, que es uno de los más interesantes artistas con una maestría estética realmente indudable, un dominio de la figuración realmente admirable en una gente tan joven. Y desde luego convocar a toda la gente joven de Torrelavega, porque van a disfrutar el día de la inauguración, van a disfrutar la inauguración, van a disfrutar la exposición y sobre todo van a encontrar que lo que se está haciendo en Cantabria está en el primerísimo orden de la estética nacional e internacional. Yo me encontré muy satisfecho que Juncal diera la oportunidad de enseñar la obra que se está haciendo en Cantabria, nuestra concejala de Cultura, porque no existen tantas oportunidades en un centro realmente tan digno como es el Cenefoto de Torrelavega, no existen tantas oportunidades para que estos artistas puedan mostrar con dignidad y sobre todo con solvencia su obra. Así que yo creo que va a ser una obra en la que vamos a disfrutar todos y convoco a todo el mundo porque merece la pena y porque desde luego es dar una oportunidad a aquellos artistas que se están comprometiendo con la vanguardia y se están comprometiendo con un trabajo serio, formalista y sobre todo que crea avances estéticos en nuestro panorama artístico. Gracias. A la tercera vez que expongo gracias a Jesús. Me llamó para esta ocasión, ya la anterior también fue en el Centro Nacional de Fotografía. Me parece un espacio genial para dar a conocer el trabajo pues de gente como nosotros que estamos, vamos, algunos ya tienen su trabajo, otros estamos pues siempre intentando entrar un poquitín en el circuito de las exposiciones, del arte. Y eso, y la aportación, pues bueno, lo que me ha tocado hacer como las anteriores veces.